Ok, bueno, ese es nuestro ejercicio de acting de una pelotita. Si yo le doy solo un clic a la pelota, recuerden que en la ventana de propiedades que tengo aquí, me da información de los frames, pero si le doy solo un clic, solo uno, aquí me dice cuánto mide mi pelota. Entonces, la vamos a empezar a anticipar. Voy a avanzar, recuerden, aquí con la tecla de el punto en el teclado, 1, 2, ahí, 1, 2, es decir, tengo de esa posición 1, 2, 3, aquí, los dos fotogramas, como lo ven. F6 y la voy a anticipar. Estoy apretando con este dedo la tecla de alt en el teclado para que tome como ancla el lado de abajo y la voy a subir. Sin embargo, aquí veo que esto tiene ya 28 de height, que sería altura, y de width, de ancho, tendría 20. Lo que tengo que hacer es restarle a este. Si el total del volumen es 40, pues aquí ya tiene 48, es demasiado. Entonces voy a ponerle aquí como unos 25, enter, y a este de acá le voy a quitar 5, los 5 que le puse al otro, de los restos de aquí. Ahora sí, el objeto no ganó ni perdió volumen. Si lo quisiera exagerar más, bueno, si aquí tiene 12, acá tendrá 28, ¿cierto? Entonces estira, ok, muy bien. Y en otros voy a presionar el punto 1, 2 veces, presiono F6. Y ahora cambio estos valores, recuerden, es darle un clic solamente. Ahí. Y aquí pues sería esto al revés, 28 aquí y 12 abajo. Y la suma es 40. Entonces puedo moverlo incluso con las flechitas. Y veamos lo que hace. Ok, ven. Entonces, esto se ve coherente porque no está ganando ni perdiendo volumen. Voy a apretar otra vez con la tecla de punto, con esta mano. 1, 2, 3. Vamos a ponerle 4, 5. Vamos a ponerle que los saltos sean en 5 fotogramas. Presiono F6. Muevo esto. Esto es lo que les decía. Deben de tener mucho cuidado. No aparezca esta herramienta y no modifiquen el objeto porque además modifica el grosor de la línea, ¿eh? Muy delgadita, muy gruesa. Control Z. Los escalones, ¿cómo hace los escalones? Los hice con la línea, pero ahorita les explico. Control Z, ahí. Ahí está. Ahorita no lo hagan, solamente pongan atención a la explicación, por favor. Y ahorita lo vamos haciendo. Pongo esto aquí como a esta altura y ya sé que aquí debe de tener 20 y aquí también debe de tener 20. Entonces ya tiene el volumen normal. Vamos a ver cómo hace esto. Brinca. Pero aquí tenemos un problema. Esto fue algo que también les ocurrió a varios de ustedes. Tenemos el objeto como si fuera un huevo acostado y el huevo se va moviendo así. Esto no es correcto. Lo que tiene que ocurrir inmediatamente después, por ejemplo, aquí está bien, se aplasta y llega a esta forma. Y aquí, F6. En este F6, mi objeto, le voy a dar un clic aquí. Debería de tener, bueno, aquí ya tiene 26. Es justamente al revés. Por ejemplo, aquí tendría 15 y acá 25. Enter, exacto. Y lo voy a rotar hacia donde se tiene que mover. Para rotar estos objetos, pones el cursor de este lado y lo mueves. ¿Ok? Entonces está así, brinca. Y aquí no tiene todavía como mucha fuerza como para hacer esto. Que sí hicimos en el anterior. ¿Por qué? Porque el objeto venía cayendo, entonces en el segundo, en esta posición. Ok, y como no está dando un brinco muy alto, bueno, pues aquí, control Z, vamos a dejar como estaba. Porque si se ve bien, se agacha y se estira. Ok, luego cuando llega aquí, puedo presionar control menos, que es mi herramienta de zoom en Animate. Presiono la barra espaciadora, aparece esta manita y ahora con la tecla de punto
1, 2, 3, 4, 5, F6. Voy a tomar este objeto y lo voy a colocar. Ok, tengo que acercarme un poquito más, como un 300%. Barra espaciadora. Ahí está mejor. Ahora sí, aparece esa cruceta abajo y lo voy a colocar en esta posición. Puedo ajustar con las flechitas si es necesario. Pues ya tenemos esto. Llega aquí. Algo no hice bien. 5. Ok. Creo que apreté el F6 y no moví eso. Simplemente lo apretamos fuerte y lo soltamos. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. Entonces cae aquí, aquí. Ahora, la otra cuestión es, tengo que mover ese objeto porque ya vi que aquí está pegando, está rozando con la pared. Entonces, con las flechitas, avanzo varias para acá, ahí. Ok, ahí ya no pega. Muy bien, entonces, nuestro objeto, vamos a ponerle aquí F6 y otro F6. Esto es muy importante, en esto es donde vamos a deformar, como en el ejercicio anterior. Entonces, aquí le doy un clic, recordemos a esto, y mi altura deberá de ser 25. Pueden trabajar con estos valores, 15. Lo voy a mover. Si no cierro esto y estoy moviendo las flechitas, lo que estoy moviendo es este valor. Entonces, 15, Enter, ahí está. Le doy un clic para que se cierre esta ventana, tomo este y con las flechitas lo voy a mover. Veamos cómo queda ahora. Brinca, cae, exacto, debe de quedar así. Y gracias. Ok, entonces, ok, vamos a dejarlo entonces. Estaba así, lo tenemos aquí. Y esto debería de estar en realidad aquí. Es decir, le damos un clic y aquí tenemos 25, perdón, aquí. Ok, sí, ya vi, es que no tenía abierta mi chat. Abierta mi chat. ¿Para qué? Era F6. F6 es para crear un fotograma clave. Con estas bolitas negras. ¿Sí? En las bolitas negras puedo hacer cosas diferentes. Por ejemplo, aquí está estirado esto. Tiene 15 y 25. Presiono F6. Puedo cambiar completamente este valor. Doy solo un clic aquí. Y aquí le vamos a poner a este 25 y aquí 15. Doy un clic afuera para cerrar la línea azul. Tomo esto y lo muevo hacia abajo y ya está. Entonces, esto siempre deberíamos de ver esta posición en contacto en el piso, luego la otra se estira hacia los lados. Vamos a procurar registrarlo porque aquí parece como que se resbaló. Bueno, a mí me da como esa idea, es decir, hay que moverlo un poquito aquí para que coincida con el centro de esta parte. Si tenemos duda, podemos usar el Onion Skin, que es como nuestra mesa de luz. Entonces, aquí lo veo. Veo que esto debería de estar un poquito para acá. Ahí está. Ahora sí, se aplasta bien aquí. Y este otro lo voy a modificar. Damos un clic, deberá de estar al revés. 15 aquí, 25 acá. Le damos Enter, ahora sí. Y esperamos a que salga la cruceta. Y este lo vamos a rotar un poquito hacia este lado. Hay que ajustarlo también al centro como este. Pero aquí sí lo vamos a separar un poquito. Y lo vamos a rotar para que nos diga, nos dé la anticipación, ¿se acuerdan? De que el objeto se va a mover hacia este lado. Y luego aquí presiono la tecla de punto, 1, 2, 3, 4, 5. Presiono ahora sí aquí, clic abajo, fue lo que no hice hace rato. F6, que me preguntaban, crea un punto clave donde yo puedo modificar la posición anterior que era esta. La voy a modificar aquí.
como a la mitad, dado que ahora quiero que caiga aquí. Recuerden, le damos solo un clic para cambiar los valores que tenemos y le vamos a poner 20 y 20. Entonces, así mi objeto no tiene deformación. Pero aquí ocurre, hice algo que les dije que no hicieran, que fue hacer como el skew. No sé en qué momento lo hizo. Esto pues no tiene en teoría deformación. Entonces, cuando nos llegue a ocurrir algo como esto, podemos resolverlo de una manera muy sencilla. Podemos buscar dónde mi objeto sí estaba bien, es decir, tenía 20 y 20, no tenía esta deformación, control Z. Entonces, puedo darle un clic aquí, le voy a dar botón derecho y aparece un menú emergente y voy a escoger copiar frames, copy frames. Le doy un clic aquí, me voy a este fotograma y voy a reemplazar este frame por este otro, aunque va a tener esta posición, pero no importa. Botón derecho, paste frame, y ahí está. Entonces, si activo mi Onion Skin, que está activo, me voy a dar cuenta que este debería de estar. Aparecen a veces líneas como estas, que alinean cuando hay rectas, o hay aquí algún objeto. Entonces, aquí lo tenemos. Y vamos a hacerle otra cosa a este. Vamos a rotarlo un poquito. Ahí, entre más se alejen, cuando ya tienen seleccionada la herramienta de curva, entre más se alejen pueden tener acceso a décimas o centésimas. Si lo hacen muy cerca, nos da como 5 grados o alguna cosa así. Ok, por aquí está. Ah, hay que ajustar este, porque ya lo roté. Ahí. Sale y llegamos a esta posición. Quito mi Onion Skin. Ok, ven cómo se ve. Saber mejor. Aquí vuelvo a presionar la tecla de punto. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ahora es esta altura y tiene que llegar hasta abajo. Vamos a ponerle otros 3 puntos más. 1, 2, 3. Presiono este fotograma y aprieto F6. Si no aprieto este fotograma azul, y aprieto F6, se va a poner el fotograma clave aquí. Es muy importante recordar eso. Ahora lo pongo en esta posición, lo voy a centrar y voy a poner mis tres fotogramas aquí. F6, F6. El primero es para deformarlo en este sentido. Muevo las flechitas. Pongo aquí. Luego en el otro es para deformarlo. Aprieto Alt para que no se acerque la línea de abajo. Aquí suelto el Alt. Y este siguiente, F6, es para la otra posición donde esto va a estar estirado. Entonces ya no voy a tomar como tanto cuidado en la referencia de el tamaño. Okay, se aplasta, se estira aquí, avanzo 1, 2, 3, 4, 5, F6 y se queda grabado el fotograma que tenía, paste frames, este de acá, lo voy a poner aquí. Ok, va bajando, sube, sube y aquí lo tenemos, no hay mensajes, no. Ok, ahora viene esta cuestión que el objeto debe llegar hasta el fondo. ¿En cuánto tiempo llegará? Podría ser en unos 10 tal vez. Voy a mover con esta herramienta. Entonces presiono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Unos 12 fotogramas, F6. Tomo este objeto, lo voy a aplastar aquí. Lo voy a colocar en esta posición. Presiono F6. Y F6 otra vez. En este de aquí lo voy a deformar horizontalmente. Estoy apretando la tecla de Alt. Aquí ya la solté. Luego me paso a este. Aprieto Alt otra vez. Solté Alt. Listo. Y en este otro lo vamos a... Aquí debería de estar... más estirado, pero recuerden sin perder la proporción. Creo que está tardando mucho tiempo en bajar. Control Enter.
Vamos a ver cómo se mueve. Ok, no, está bajando bien. Ahora, ¿en cuánto tiempo va a salir de aquí? Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. F6. Y voy a copiar esta bolita aquí. Esta. Botón derecho. Copy frames. Voy a este botón derecho, paste frames. Y vamos a mover esto como por aquí. Ya no tiene como mucha fuerza porque está subiendo mucho por aquí. Luego baja en 1, 2, 3, 4, 5, F6. Luego F6, F6. Voy a... se mueve. Sí, estaba aquí. Ok, en el aire, aquí hace el contacto. Lo ponemos aquí. Bueno, más bien aquí es donde me convendría ponerlo. ¿Cómo puedo borrar esto? Botón derecho, hay una opción que se llama Clear Keyframe, borrar el fotograma clave, igual aquí. Botón derecho, Clear Keyframe, y ya está. Entonces, ahora sí, presiono. Creo que no hace bien contacto. Ahí. Ahora sí, F6 y F6. Entonces ya sé que en este lo voy a deformar. Estoy apretando Alt. Aquí. Y podría incluso rotarlo ligeramente por ahí. Luego aquí lo aplastamos hacia este lado. Estoy apretando Alt. Aquí ya lo solté. Ahí está. Listo. Ahora en este lo voy a estirar hacia acá. Aquí el ritual. Y control Z con las flechitas. Vamos a ponerlo por aquí. Y lo giramos ligeramente hacia acá. Estoy moviendo con las flechas. Listo. Ahora puedo copiar este fotograma. Botón derecho, copy frames. Y avanzo en el, aquí en el tiempo, barra espaciadora. Me voy a mover ahora hacia este espacio. Entonces presiono 1, 2, 3, 4, 5, F6. Y voy a cambiar aquí con paste. Mi ruedita donde no está deformado. Más o menos debería de quedar como a la mitad. Presiono otra vez 1, 2, 3, 4, 5, F6. Coloco esto aquí, luego otra vez F6 y F6. En este voy a estirar, le quito volumen, muevo con las flechitas, lo voy a rotar que venía de acá, ahí, llevo un poquito más. Aquí en este lo voy a aplastar, le quito volumen. En este lo estiramos, estoy apretando al, le quito volumen de aquí y lo muevo hacia este lado. Aprieto mi Union Skin para ver que coinciden los contactos y casi este literalmente para acá, este todavía más. Así. ¿Sí? Y aquí otra vez lo separamos, con la flechita lo estoy moviendo, o con este, que es más rápido. A veces tarda un poquito en salir, depende de la versión, no sé por qué ahora ocurre esto otra vez, pero no teníamos problema con esto. Botón derecho, copy frames, y me voy a ir ahora aquí. Avanzo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí presiono F6. Esa es la manera de animar. Primero mover el tiempo, luego apretar F6 y luego mover el objeto. Botón derecho, paste frames. Y voy a colocar este como por aquí. Ok, llega bien. Avanzo 1, 2, 3, 4, 5. F6. Tomo el objeto, lo voy a aplastar, lo voy a colocar aquí abajo.
Luego F6. Si no doy clic, observen cómo pone el F6 inmediatamente después. Aquí voy a apretar Alt. Voy a cerrar esto. Lo voy a girar un poquito. Ahí. Y en este lo vamos a aplastar hacia este lado. Estoy apretando Alt. Y lo voy a rotar un poquito hacia este lado. Un poquito. Ahí casi. Otra vez. Ahí. F6. Vuelvo a estirar este. Estoy apretando Alt. Le quito volumen. Y lo voy a mover por aquí. Ahí. Se nota un brinco fuerte, y aquí voy a subirlo todavía más, y lo voy a rotar casi vertical, aquí, y vuelvo a apretar, 1, 2, 3, 4, 5, creo que puedo hacer directamente el paste frame, sí, para ya no apretar F6 y reemplazarlo, barra espaciadora. Y vamos a ver, ok, esto se detiene por aquí. Y luego aquí viene esta parte interesante, control menos, barra espaciadora. Y esto debe de caer, debe de tocar esto, va a acelerar, sube, sale, cae aquí y se queda detenido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, esto es timing. Vamos a calcular entonces en cuánto tiempo esto debería de estar abajo. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Presiono F6. Voy a colocar el objeto. Ok, tengo que acercarme porque si no nunca me va a salir la cruceta. Ese no era problema en algunas versiones de Animate. Bueno, aquí parece que sí lo es. Ahí. Con mucho cuidado, tenemos que ver que esto aparezca. Vamos a ponerlo que en 5 llegue como a hacer el contacto aquí, casi en línea recta. Y después vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Clic F6. El objeto barra espaciadora deberá de estar en esta posición. Luego, de hecho debería de ser en menos, pero voy a modificar el tiempo después. 1, 2, 3, 4, 5. Clic en la línea azul, F6. Tomo el objeto y lo voy a colocar por aquí, en la salida. Entonces vamos a ver cómo va. Ok, efectivamente, se van a ver como rectas. Movemos este para acá. Y vamos a hacer toda la salida otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. F6. Barra espaciadora. Control Z. Lo moví como no quería. Ok. Barra espaciadora otra vez. Porque sale con mucha fuerza. Control menos. Y okay. Avanzo tal vez 1, 2, 3, F6, lo voy a mover un poquito acá para que se justifique que cae sobre esta base. ¿Okay? Entonces esto sería como el desacelerar. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, F6, lo colocamos, ok, me voy a acercar más, control 4. Ahí sale mi cruceta, barra espaciadora. Y lo voy a colocar aquí. En 1, 2, 3. F6. Lo voy a aplastar. Lo que está haciendo aquí está absorbiendo el impacto de la fuerza que tenía. Y aquí, en dos fotogramas, F6, ahora se mueve hacia el otro lado. Igual, 1, 2, F6,
se vuelve a aplastar. Estoy apretando Alt. Ya lo solté. 1, 2, F6. Estira con Alt. Un poquito para acá. Ya lo solté. 1, 2, F6. Y aquí un clic. Ya debería de tener 20. Y 20. ¿Sí? Entonces hace esto para... Pero aquí veo que se despega. Lo voy a mover con las flechitas ahí. Ok, ya no se despega. Bien, vamos a hacer las deformaciones. Cuando viene y hace este contacto aquí, debería de estar deformado. Estoy apretando Alt. Ya lo solté. Ok, perfecto. Llega, absorbe el impacto. Aquí no tiene que estar deformado. Es correcto, no está deformado. Se quedó pegada ahí en la imagen. Ok, vamos a hacer por último la parte de la salida de esto que tenemos aquí. Ok, nadie pregunta nada. Perfecto. Aquí, esto es justamente lo que... de lo que les hablaba hace rato, de el cuadro por cuadro. Entonces, si yo avanzo esto, barra espaciadora, aquí voy a presionar F6 y lo voy a mover un poquito hacia acá. F6. Quiero que haga exactamente este contacto aquí, aquí. Y en esta parte lo voy a deformar. Vamos a estirar así. Hay que apretear. ¿Sí? Entonces va a venir así. Ok. Ahora lo que tengo que hacer aquí es apretar F6. Moverlo con las flechas o lo puedo pegar aquí. Voy a activar mi Onion Skin. Y este, quiero que esté por aquí. Lo voy a rotar para que empiece a cambiar esta forma. Ahí, y lo voy a acercar en esta posición, ahí está, luego avanzo al que sigue, F6, esto se tiene que hacer a mano, cuadro por cuadro, F6, y debo de pegar esto aquí. Esta es mi planeación, aquí no le puse los números, directamente como si fuera el papel, sino que lo estoy haciendo directamente sobre eso. Entonces, aquí viene mi objeto, va bastante bien. Aquí nuevamente F6, lo voy a bajar. Aquí incluso podría manualmente irlo separando un poco. F6. A eso me refiero. Esto indica que va a acelerar. Necesita tener fuerza para poder salir de esta curva. Avanzo el otro, presiono F6, vuelvo a rotarlo. Puedo incluso estirar, dejarle la deformación un poco más. Este tiempo aquí, separado, barra espaciadora. Me muevo aquí, presiono F6. Le damos la vuelta a esto. Lo puedo estirar otra vez para que simule que esto sale con fuerza. Ok, ya preguntaron algo acá, pero entiendo, ahorita lo revisamos. Ok, F6. Entre procurar que esto no gane volumen, aquí lo veo muy grande. Alt, toma como ancla el otro lado, igual el anterior. Ok, creo que ahí está bien, sale y empieza a recuperar la forma. Vamos a ver la pregunta. No, Diego, yo les voy a dar este escenario, ¿ok? No lo tienen que hacer ustedes. Control menos.
Esto en un flujo de animación se llama layout. Esto que les estoy mostrando aquí es mi layout. Ok, aquí tengo, se movió demasiado hacia acá. Podría hacer dos cosas, ¿lo ven? Aquí tengo una recta casi hacia este lado. Pues podría irme aquí y mover este hacia el centro, luego este, este y este. Van a hacer muchos movimientos. Entonces lo que me conviene hacer aquí es mover este, con las flechitas como por acá. Ahí está mejor. Ok, vamos a darle control enter. Ahí nos falta ponerle un acento. Aquí, le vamos a poner otros 10, 20, 30, 40, por aquí. F6. Y ya no le hacemos nada. Otra vez control enter. Ok, ese es un acento al final. Ahí, ok, algo no queda bien, porque no debería desaparecerse la pelotita. Lo que estoy viendo aquí cuando llega, que esto que parece como que se resbala, es porque se está deformando demasiado. Vamos a cerrar esto. Ah, claro, la parte que no vemos es porque el escenario dura todo esto. Pues lo tengo que seleccionar. Aquí. Y ya sabemos que es en esta parte de abajo. Ah, claro, es que hay que romper eso, hay que ponerle F6. Ahí. Pues ahora sí, si le doy un F6 acá. Ok, ya le puedo dar doble clic. Se selecciona todo y con Shift F5. Ok, bueno, no importa, Shift y la tecla de función F5 y ya lo borré. Entonces ahora sí el objeto se va a quedar detenido aquí. Y ok, a esto me refería cuando control 4 barra espaciadora. Esto está demasiado, tiene un valor demasiado grande, aquí la deformación. Si le damos un clic, vamos a cambiarle, claro, es que tiene 28, sí, le puse demasiado. Vamos a ponerle 22 y 18. Ok, control Z, se me olvida. Que esto no tiene que estar de color azul, porque si presiono las flechas y le des un clic aquí, ok, ya se cerró. Ahora sí, si presiono las flechas, esto queda mejor. Vamos a ver, creo que estaba bien este porque está ¿no? tomando mucho impulso, entonces. Pero lo que sí es que tendría que estar ligeramente orientado hacia acá. Ahí. Entonces ya sale. La otra. Sí, vamos a separarla un poquito. Por ahí. Ok, son estas las que hay que quitarle ese valor tan grande que tiene. Ok, nos quedan 10 minutos. Menos de 10 terminó. Vamos a ponerle aquí 19. Y acá 21. Aunque no quede exactamente el valor. Control 4, ya no veo más. Ok, aquí tiene un poquito de skew. Ahí, ya no lo tiene. Aquí puedo quitarle. Vamos a ver cuánto tiene también. Tiene 21 y debería de tener 19. Damos el skew. No sé por qué razón le puse
estos valores tan grandes. Pero está perdiendo volumen aquí. A ver, ¿cuánto tiene? Los dos son negativos. Aquí vamos a ponerle 22. Y acá 18. Ahí, ahora sí. Si no, parece que pierde volumen. Igual en estos. Voy a cerrarle solo un poco. El otro sí lo voy a dejar así. Voy a mover un poquito hacia acá. Es más, a ver, control enter. Ya se ve mejor. Perfecto. Ahora solamente voy a corregir estos de aquí, que son los que se ven raros todavía. Aquí se está aplastando demasiado. Alt. Y le quitamos poquito volumen aquí. Igual al de arriba. Ese sí se aplastó demasiado. Alt. Ahí está mejor. Y para espaciadora, este otro. Listo, control enter. Y también el que se nota raro es cuando sale aquí, en este, está barra espaciadora demasiado estira. Y por ahí. Igual barra espaciadora este otro. Y este de acá. Aquí. Veintitrés, y este otro también está demasiado estirado. Okay, está mejor. Control enter. Listo. También acá se estira demasiado. Eso es. Y este me faltó subirlo un poco más. Y todavía podríamos hacer algunas pausas más, pero vamos a dejarlo así. El paso de este es hacerlo en 3D. En 3D también voy a hacer el escenario y se los voy a entregar. Okay, entonces voy a hacer una... Okay, el SWF te los voy a entregar de este así como está. Y les voy a dar el escenario. Voy a guardar eso como Seibas. Aquí tenía varios. Eso es el versión 3. No. Y guardar. Entonces, como se pueden dar cuenta de eso, pues no podíamos tener una videoreferencia. Vamos a ver. Diego, las escaleras no. Ya había leído esto. Yo se los voy a dar. Esta clase también la vamos a tener disponible en YouTube como la anterior. Sí, está grabando todavía. Por cierto, voy a dejar ya de grabarla.